Thank you.
No, no, lo hace. El aplauso no hace falta para mí, pero para la fiera Eva lo aceptamos con mucho agradecimiento. Buenas tardes, guten Abend, excelentísimo señor embajador de la República Federal de Alemania, señor Dold, estimado señor Guterres Androy, lieber Walter, estimadas amigas y amigos de Fera Madrid. Bienvenidos a este acto especial de celebración de los 40 años de un programa tan innovador como lo es FERA. En aquel entonces llamaba ASET, en el año 1980. Como estoy seguro que los otros ponentes van a hablar de muchos de los éxitos de la FERA ASET, yo quiero enfocarme en dar las gracias a todos los que han formado y que forman parte de este gran éxito que celebramos hoy. Muchas gracias al Colegio Alemán de Madrid por ofrecernos hoy la posibilidad de celebrar este acto en esta magnífica aula y por poder después, casi más importante, seguir con la gran fiesta fuera en el Pausenhof. Y también muchas gracias por la gran colaboración, por permitirnos informar a sus alumnos cada año de las grandes oportunidades que les ofrece la formación profesional dual. Muchas gracias a Frank Müller, a Susana Vidal y a José María Álvarez. No llegamos todavía a los 125 años de historia del Colegio Alemán, pero igual de innovador que su fundación fue en 1980 el lanzamiento de ASET, el Centro de Formación Profesional Dual Alemán en España. El señor embajador luego, creo, nos va a contar algunos detalles más de cómo fue el arranque, el inicio, y espero que de los alumnos de esta época también luego podamos escuchar algunos recuerdos, algunos secretos, algunas historias. Aparte de esta innovación tan importante que más fue relevante en 1981, cuando empezaban los primeros Azubis realmente con su formación. Admito que mis recuerdos son del Internet y no de mi propia experiencia, porque yo todavía estaba viviendo en un pequeño pueblo en el noroeste de Alemania y el gran mundo me parecía muy lejano. Lo que sí recuerdo muy bien son los pasaportes para pasar de un país al otro y los correspondientes atascos en las fronteras, las diferentes monedas en toda Europa, el muro y las dos Alemanias. En general, 1981 fue un año marcado a nivel mundial por la nueva escalación de la Guerra Fría, después de la invasión de la Unión Soviética entonces de Afganistán hace 2 años. En Estados Unidos, el actor Ronald Reagan toma posición como presidente de Estados Unidos y enseguida se dio un fuerte rearme nuclear en el mundo. En España, Adolfo Suárez dimite como presidente del Gobierno de España y enseguida España inicia los primeros pasos para entrar en la Comunidad Europea y en la OTAN. IBM presenta su primer PC, un personal computer, el IBM 5150. Se crea el canal MTV, Music Television, que transmite vídeos musicales las 24 horas. Probablemente muchos de vosotros hoy en día ni conocéis a MTV. Probablemente es más algo de mi generación. Una época en general similar a la de hoy, con retos globales entre los diferentes bloques de poder, pero claramente una época de los inicios de una colaboración internacional mucho más fuerte entre España y otros países europeos. Y en este tiempo nació la entonces ASET, hoy FERA Madrid. Hoy, después de 40 años, no hay dudas sobre su relevancia y su concepto innovador. Su importancia especialmente para muchos jóvenes que buscaban entonces y que buscan ahora una formación diferenciadora. Las empresas, que estamos orgullosos de poder formar parte de FERA, para nosotros las empresas formadoras, la relevancia e importancia viene de la necesidad de formar a los líderes del futuro, que conocen la teoría y la práctica del mundo empresarial. El entorno actual y del futuro está considerado un entorno VUCA, volátil, con incertidumbre, complejo y ambiguo.
Para el éxito de la economía europea y el nuestro, necesitamos colaboradores altamente motivados, flexibles, con una formación amplia y moderna y con capacidad de adaptarse a situaciones que cambian de manera radical en muy poco tiempo. En resumen, personas que saben trabajar en equipo y en entornos internacionales. Todo esto es el resultado y el éxito de Fiera Madrid. Por este motivo, quiero dar una enhorabuena a todos los cientos de estudiantes de Fiera. Habéis elegido muy bien. Por último, me gustaría dar las gracias a todos los que han formado parte de la historia de los últimos 40 años y que forman hoy la base del futuro éxito para los próximos 40, 50, 60 años más. Muchas gracias a la Embajada Alemana y las instituciones públicas alemanas y españoles que siempre nos han apoyado. Y aquí me gustaría especialmente dar un riesengroßes Dankeschön, lieber Herr Botschafter, que siempre él en su persona nos ha apoyado de una forma muy especial. Vielen Dank. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Alemana, a las empresas formadoras, a los alumnos y sus familias por la confianza en nosotros, a los profesores, a los miembros y a los presidentes de las distintas juntas directivas de ASET y Fiera Madrid, representados hoy, si mi lista está completa, si me falta alguien pido disculpas, con los señores Oliva, Krohn y Danat. Y sobre todo a las 57 empresas patrocinadoras con las que cuenta Madrid, Fiera Madrid hoy. Por último, mi más sincero agradecimiento personal a toda la junta directiva actual y al equipo de la Fiera Madrid por su gran colaboración y su excelente trabajo. Para mí es un orgullo formar parte de este equipo. Vielen Dank, Claudia, Katharina, Cornelia, Juan, Bernhard, Enrique, Frank, Jan, Joachim, Oliver, Nietz und Walter. Especialmente también muchas gracias a Ingo Winter, el todavía director de Fiera Madrid, por todas tus contribuciones al desarrollo y éxito de Fiera Madrid durante los últimos 6 años que has estado con nosotros. Y un bienvenido a Malte Schmuck, su sucesor, el nuevo director de Fiera Madrid a partir de agosto. Muchas gracias otra vez y paso ahora la palabra al señor embajador. Lieber Herr Hullerum, Señor Gutiérrez Adoy, Señor von Plettenberg, lieber Herr Winter, Jefe, queridos alumnos y antiguos alumnos, señoras y señores. Hace casi exactamente un año, el día 1 de julio de 2021, en la fiesta de fin de curso de la promoción de 2021, que ya entonces debería haber sido también la celebración del 40 aniversario, y que nos vimos obligados a posponer a causa de la pandemia, nos prometimos los unos a los otros, que el año siguiente volveríamos a reunirnos todos y celebraríamos con tanta más alegría los 40 años de FEDA. Me alegro de que hoy podamos cumplir esa promesa recíproca y que hoy pueda decir enhorabuena, querida Fiera Madrid, por el 40 aniversario. Hoy no solo celebramos una escuela de formación profesional en el extranjero y que es dual, global, genial, el lema de Fiera Madrid se puede leer en las dos lenguas, para arriba. Hoy celebramos sobre todo 40 años de espíritu pionero, de formación profesional dual excelente, innovación y competencia intercultural. Sin espíritu pionero, FEDA no habría existido. Pregunten a los miembros presentes de la Junta Directiva sobre las historias de la época de la fundación de FEDA. FEDA fue fundada
con el nombre de ASET en los agitados tiempos del final de la transición. España se encontraba en proceso de transformación, refundando la democracia tras decenias de dictadura. Cuando los directores gerentes de algunas empresas alemanas que aquí en España por aquel entonces tuvieron la idea de establecer una formación profesional dual, siguiendo el modelo alemán, no estaba nada claro que en 2022, cuatro décadas más tarde, podríamos celebrar un proyecto de tanto éxito. Ni siquiera estaba claro cómo irían evolucionando Europa y España en los años posteriores. Al principio no había ni edificio ni profesores. Un punto de partida difícil. No se podía imaginar todavía las aulas de la Avenida de Burgos. Profesores enviados de Alemania, ni de lejos. Y no obstante, los fundadores se pusieron en camino. Alquilaron una vivienda y empezaron con un futuro incierto del proyecto. Pero estaban convencidos de la idea de que la formación profesional dual también funcionaría en España. Precisamente en este espíritu pionero, el que ha conservado la escuela hasta hoy y que la ha llevado al éxito. Este, por su parte, ha conllevado que FEDA Madrid no solo esté presente, sino que haya dado el salto y haya abierto delegaciones en Valencia y Tenerife. Y quizás sea también un activo de la formación profesional dual, no quedarse en la teoría y pasar de las palabras a la acción. ¿Qué tiempos han sido estos 40 años de FEDA? Hemos escuchado al señor Hullerum. En el transcurso de los 40 años de existencia de FEDA cayó el techo. El telón de acero fue reunificada Alemania. España se adhirió a la OTAN, por cierto, casi exactamente hace 40 años, y a la UE. Desaparecieron los controles de pasaportes entre nuestros países gracias a Schengen. Y las selecciones de fútbol masculinas de España y Alemania ganaron entre los dos, tres Copas del Mundo y tres Copas de Europa. Bueno, son tiempos pasados, ¿no? Hablamos de la historia, al menos. Bueno, no vamos a hablar de fútbol porque no es el tema de hoy. La Unión Europea se amplió hasta llegar a las 28 estados y lamentablemente uno volvió a salir. Y hoy tenemos que vivir como en nuestra Europa, Rusia ataca brutalmente un país vecino y por primera vez en más de 75 años hemos de comprobar lo frágil que es nuestra convivencia pacífica y que debemos defender con uñas y dientes el gran proyecto europeo de paz y bienestar. Hemos visto a la raíz de la cumbre de la OTAN en las últimas horas la firmeza y la voluntad de defenderse con uñas y dientes. Internet se ha convertido en un elemento cotidiano de nuestra vida y los alumnos de formación profesional de hoy ya no conocen el mundo sin teléfonos inteligentes. Probablemente también tampoco sin un mundo sin MTV. Cuando los mayores les contamos lo que es una cabina telefónica, nos miran sorprendidos. No quiero dar demasiado valor a la participación de FEDA en las Copas de las Mundiales. No exageramos, anda. Pero lo que sí está claro es que su labor continúa
las cooperaciones entre Alemania y España, con Erasmus Plus y prácticas, con el intercambio intercultural que se produce gracias a una formación profesional como esta, FIDE Madrid realiza una aportación a las relaciones entre nuestros países que no debemos subestimar. Señoras y señores, el mundo está cambiando de forma vertiginosa en lo político, en lo económico y en lo social, y seguirá cambiando. Solo tendrá éxito aquel que se coloque en la vanguardia de la evolución. Esto se puede decir especialmente de la formación escolar y profesional de los jóvenes. La formación profesional dual tiene éxito precisamente porque desarrolla los requisitos junto con las empresas, de forma que se ajusten a los tiempos, porque las empresas saben que al final de la formación tendrán jóvenes con una formación puntera y con vínculos emocionales con la empresa. En la era del déficit creciente de trabajadores cualificados, ese es un aspecto que no debemos menospreciar. La inversión en jóvenes alumnos de formación seguramente no es barata, pero merece la pena. Esto ya lo sabían los fundadores de FEDA, procedentes de la empresa y la industria. Sin la implicación de las empresas y en particular de los directores, gerentes y responsables de personal que deben justificar esta inversión a escala interna, FEDA no habría tenido el éxito que ha cosechado. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Alemana para España por su apoyo y a las 50 empresas socias que en los últimos 40 años han formado nada más y nada menos que a 1.400 jóvenes, ofreciéndoles así la oportunidad de tener una vida laboral de éxito. En FEDA y en las empresas, los alumnos obtienen la base para un buen inicio de su trayectoria profesional. Los currículos de los antiguos alumnos de FEDA lo muestran claramente. Seguro que enseguida, a continuación de este programa, sabremos más. Me interesan mucho los secretos que van a decir. Quien se forme en FEDA Madrid aprenderá además en empresas punteras y también será prácticamente trilingüe. Las puertas están abiertas. Aunque en la era del aprendizaje durante toda la vida, el diploma pueda ser solo el principio. Pero la calidad de la formación dual en FEDA Madrid es algo de lo que pueden estar verdaderamente orgullosos y que se termina sabiendo. Numerosas visitas de máximo nivel, por ejemplo, el ministro de Exteriores Maas en 2018, procedentes de Alemania, lo demuestran. En 2019 fue reconocida FEDA como excelente colegio alemán en el extranjero. Dos egresadas de FEDA fueron las primeras que obtuvieron en el extranjero la beca Fundación para la Promoción del Talento en Formación Profesional. Al inicio me referí al espíritu pionero y a la calidad de la formación profesional dual y también a la capacidad innovadora de la FEDA Madrid. Una escuela no puede superar con éxito 40 años si el equipo responsable compuesto por la junta directiva honoraria y los colaboradores no busca nuevas vías innovadoras para ofrecerlas a alumnos y empresas la mejor formación posible. En el transcurso de mi estancia en Madrid como embajador, un ejemplo de esta capacidad innovadora se dio durante la crisis del coronavirus. El comienzo de la pandemia fue un golpe duro
para todos. Hubo un sector especialmente afectado, como lo sabemos todos, el del turismo y la hostelería. Poco tiempo antes, FEDA había iniciado en Tenerife la formación en hostelería. Y mientras otros habrían resignado ante el cierre de los hoteles y restaurantes, el equipo de FEDA buscó una solución y consiguió que, en colaboración con la Agencia Federal de Empleo de Traunstein, los alumnos de Tenerife pudieran realizar el módulo de prácticas en Alemania y lograron finalizar su formación pese a la crisis. Y ahora, pues con la reapertura del sector, se necesita urgentemente a esos jóvenes tan bien formados. Esto es un ejemplo de la capacidad de FEDA para redefinirse. Se puede pensar en infinidad de otros ámbitos en los que la falta de trabajadores cualificados, que también sentimos en Alemania, es un freno para el desarrollo económico. Piensen en todo el campo de las tecnologías de la información o la ciberseguridad. El éxito de FEDA no es posible sin unos alumnos muy motivados que no tiran la toalla cuando surgen las dificultades, sino que terminan su formación. Además de empresas comprometidas para el éxito en su aprendizaje, los alumnos de formación necesitan un ambiente que cree las condiciones adecuadas para estudiar con éxito. Esto solo es posible con un equipo comprometido que cree el marco necesario, como el equipo de FEDA Madrid. Por ello, quiero darles las gracias expresamente a todos aquellos que lo hacen posible. A usted, señor Hullerum, en representación de toda la Junta Directiva Honoraria de FEDA Madrid, al equipo de administración apasionado por el proyecto y, como no, a las profesores y profesoras sin quienes ninguna escuela sería lo que es. En particular, quiero darle las gracias al director de FEDA, Ingo Winter. Señor Winter, en los últimos años ha dejado usted su profunda impronta en el colegio. Ahora su estancia en Madrid toca a su fin. Estoy seguro de que, gracias a su labor de extraordinario éxito, traspasa la escuela en tan buen estado a su sucesor, Malte Schmuck, que nada impedirá otros 40 años de éxito. Mi más sincero agradecimiento por su labor en FEDA Madrid. Señoras y señores, para mí FEDA es un proyecto insignia que demuestra que la formación profesional dual es capaz de reinventarse constantemente y de este modo se mantiene a la altura de los tiempos. Es la razón por qué hablo tanto. Es una oferta atractiva por muchos jóvenes, precisamente en el punto de conexión de la empresa alemana y española, como demuestran año tras año las muchas solicitudes. Incluso en este tiempo de crisis, el número de empresas participantes sigue siendo elevado. A la vista del incierto entorno económico, todo esto es un cumplido para su buen hacer. Mi sincero agradecimiento y por otros 40 años de FEDA Madrid. Ahora, señores y señores, me alegra mucho que a continuación escucharemos un videomensaje de la ministra de Estado, la señora Katja Köhl, subrayando el valor que nosotros en Alemania vemos en el trabajo y en el éxito de la FEDA Madrid. Muchas gracias.
Sehr geehrter Herr Hollerum, sehr geehrter Herr Winter, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren. Die FEDA Madrid ist etwas ganz Besonderes. Sie ist eine von weltweit nur zwei eigenständigen deutschen Auslandsberufsschulen, in denen junge Menschen eine zweisprachige interkulturelle Berufsausbildung durchlaufen, so wie in der deutschen dualen Berufsausbildung. Bei ihnen werden Schule und Wirtschaft zusammengedacht. Unternehmen investieren in ihren Nachwuchs und bereiten die Auszubildenden gezielt auf die Anforderungen der Arbeitswelt vor. Auszubildende können das Gelernte unmittelbar in der Praxis anwenden. Dual, global, genial. So lautet das Motto ihrer Schule. Es steht dafür, dass Bildung mehr bedeutet als abfragbares Wissen. Zuhören, argumentieren, kritisches Hinterfragen und konstruktives Streiten gehören genauso dazu wie nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln. Ich bin wirklich zutiefst überzeugt, deutsche Auslandsschulen leisten etwas ganz Wichtiges. Sie öffnen den Blick dafür, wie bereichernd Vielfalt und interkulturelle Erfahrung sind. Die Schülerinnen und Schüler an Auslandsschulen sind in zwei Sprachen und zwei Kulturen zu Hause. Das prägt einen. Ich selbst bin in den 80er Jahren auf eine deutsche Auslandsschule gegangen. Gerade letzten Monat habe ich an meiner ehemaligen Schule in Genf einen Neubau einweihen dürfen. Dabei konnte ich auch ehemalige Mitschüler wieder treffen. Die Schule feierte 2015 ihr 40-jähriges Bestehen. Die Erfahrungen, die man an einer Auslandsschule macht, sind für jeden Einzelnen eine Bereicherung. Aber sie helfen auch dabei, insgesamt das Netz an Kontakten zwischen Menschen über Grenzen hinweg zu stärken. Was das konkret bedeutet, kann man hier in Madrid sehen. Weltweit sind ehemalige Schülerinnen und Schüler der FEDA Madrid für deutsche oder spanische Unternehmen tätig. Viele von ihnen bleiben Deutschland und der deutschen Sprache ein Leben lang verbunden. Die Kontakte und Freundschaften, die hier entstehen, fördern jeden Tag den Austausch in Europa. Die FEDA Madrid ist deshalb auch ein besonderes Symbol der deutsch-spanischen Freundschaft. Die letzten 40 Jahre waren eine echte Erfolgsgeschichte. Inzwischen gibt es neben dem Hauptstandort in Madrid sogar zwei Außenstellen auf Teneriffa und in Valencia. Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Vorstand, der Schulleitung, den Lehrerinnen und Lehrern, den Unternehmen, der Deutschen Handelskammer, dem administrativen Personal, allen engagierten Eltern, ehemaligen und Freunden. Sie alle haben die Schule über die letzten Jahre zu dem gemacht, was sie heute ist. Eine moderne, offene, soziale und fest in der Gesellschaft verankerte Institution. Herzlichen Glückwunsch Ihnen allen zum 40. Geburtstag Ihrer Schule. Und allen Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Ausbildungsjahrgangs wünsche ich für Ihren neuen Lebensabschnitt von Herzen alles Gute. Genießen Sie diese spannende Zeit. Ich hoffe, dass Sie Ihrer Schule genauso verbunden bleiben wie ich meiner. Alles Gute und heute eine wunderbare Feier. A continuación, tenemos el gusto de dar la bienvenida aquí en este escenario a don Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Muchas gracias. Señor embajador, señor director de FEDA, y de la Cámara de Comercio también de Alemania, con la que antes hemos podido estar hablando. Queridos compañeros y compañeras y todas las personas que estáis aquí, e indudablemente lo primero, enhorabuena a los 46 jóvenes, a las 46 jóvenes que hoy os graduáis, ¿no?, en esta, tras cursar esta formación dual tan importante, ¿no?, en especialidades con tanta salida profesional como la que nos han estado transmitiendo también en el inicio de la jornada, mecatrónica, logística, administración, indudablemente muy bien preparados. Dual, global, genial, esta formación dual que se imparte por este centro que cumple hoy efectivamente 40 años. Las palabras no son una casualidad, son el germen de las ideas, ¿no? Dual, global, genial. Recordaba el señor embajador, que hace 40 años, efectivamente, cuando esta escuela echó a andar,
España iniciaba la transición democrática, ¿no? Nos ha hecho recordar que efectivamente en aquellos primeros años España se incorporaba al estado del bienestar. Empezamos a ser capaces de conocer lo que años atrás se nos había negado y fundamentalmente de la mano de la propia Unión Europea, fundamentalmente a partir del año 86, pudimos empezar a aprender y vivir en nuestras propias carnes lo que es la ventaja y felicidad de vivir una sociedad democrática e indudablemente una sociedad mejor. E incorporarnos e integrarnos en unos países con los que enseguida empezamos a poder viajar, compartir experiencias, ejercer la movilidad geográfica, la movilidad laboral tan importante, tanto para establecer los itinerarios laborales como lo que es más importante también los itinerarios vitales, ¿no? de cada uno. Hay una importancia especial, la tuvo el programa EURES, que ya tiene más de 25 años de antigüedad, en la que ha habido una colaboración absoluta, siempre, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Agencia Federal Alemana de Empleo, en la que ha habido multitud de proyectos en los que hemos podido compartir multitud de proyectos de movilidad laboral entre nuestros respectivos países. Y estoy especialmente agradecido. También en este año, 40 años después, en el año 22, en este país nos encontramos realizando profundas reformas que tienen que ver también con las estructuras de la política de empleo en España. Un modelo importante en el que nos estamos fijando a la hora de establecer nuestras normas es el sistema alemán, no más allá del de la propia formación dual, sino incluso la forma institucional de ejercer la competencia. En enero del 23, el Servicio Público de Empleo Estatal se transformará en una agencia española de empleo, en la que hemos tomado como modelo la Agencia Federal Alemana de Empleo. Es importante, nunca en la historia contemporánea este país había tenido la oportunidad de en el mismo año, en este año 22, hacer las reformas tan profundas en las que estamos metidos y además contar por la generosidad de la propia Unión Europea con fondos muy importantes para poder también transformar nuestros procesos productivos. Entonces, bueno, estamos en un buen lugar en el que al tiempo de estar hablando de formación y de formación dual y de empleo, compartir los ideales que en este momento a los 27 países de la Unión Europea indudablemente nos une. Y en este momento también, como comentaba el señor embajador, en el que tras este periodo del COVID, en el que, como recordaba, ni el año pasado ni el anterior se pudo celebrar como había que hacer el término de los cursos, la vida nos ha cambiado a todos, ¿verdad? Todo lo que antes eran medios y largos plazos, ahora todos son cortos plazos. Y en los temas de empleo y formación también. Es importantísimo que seamos capaces de poder responder a las necesidades reales que tienen nuestro proceso, nuestras estructuras productivas. Es importantísimo que sigamos trabajando en la detección de necesidades formativas y formar fundamentalmente a través de este procedimiento de formación dual empleo, en el que al tiempo en el que nos estamos formando estamos trabajando con prácticas reales en empresa para que las personas puedan responder a lo que nuestras empresas nos están pidiendo. En la actualidad son muchas las vacantes que tenemos en las empresas. Nacen nuevas ocupaciones de la mano de la propia tecnología, de la propia inteligencia artificial, de la propia robótica. Pero más allá de estarnos trabajando, de estarnos transformando por esta implosión de la tecnología en nuestras vidas, lo que nunca debemos perder, y por eso también la importancia de este acto en donde 46 alumnos y alumnas vais a recoger vuestro certificado final, acompañados por sus familias, por los profesores, por los responsables también políticos, ¿no? En un acto en el que más nos podemos ver sin mascarillas, que es tan importante, no podemos perder efectivamente que lo importante es el factor humano, porque
La robótica y la inteligencia artificial ya sabemos que no son el enemigo del empleo. El enemigo del empleo es la no robótica y la no inteligencia artificial, pero lo que tenemos claro es que lo importante también, finalmente, es el acompañamiento personalizado que en cualquiera de los casos necesitamos para tomar las decisiones adecuadas a lo largo de nuestra vida. Por eso destacaba el señor embajador la importancia del equipo directivo y docente del propio centro de formación, ¿no?, en el que ha animado, ha seguido a los alumnos, en el que fue capaz de improvisar incluso durante la época del COVID para que consiguieran finalmente titular. Esa es realmente la importancia. Estoy acabando. De fútbol no vamos a hablar, ya llegará el próximo Mundial próximamente. Reitero la felicitación a los alumnos y alumnas que han acabado. Felicito al director que me ha comentado que efectivamente se marcha, pero que va a volver a España, porque además de gustarle España como país, también le gusta la alimentación, los alimentos de España, ¿no? Como me ha trasladado y me lo ha dicho con absoluta convicción, con lo que no tardaremos en volverlo a ver. Así es que nada más, reitero el agradecimiento por habernos invitado. Seguiremos colaborando indudablemente con el gobierno alemán en temas de empleo y formación por la parte que a nosotros atañe. Y, en cualquier caso, os reitero las gracias por la invitación, la felicitación y seguimos adelante. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, pasamos la palabra a don Walter von Plettenberg, director gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España. Gracias. Excelentísimo señor embajador, estimado señor Dolt, estimado director general del CEP, Gutiérrez Argoy, estimado presidente de FEDA Madrid, querido Bernd, estimado Ingo Winter, y sobre todo y especialmente queridos alumnos, alumnas, exalumnos, exalumnos de FEDA ASET. Como director gerente de la Cámara Alemana, tengo el enorme placer de dirigirles también unas palabras hoy, en este acto tan especial en el que confluyen 40 años y una nueva promoción de alumnos. Como ustedes saben, nuestra institución es la que certifica a lo aprendido por los jóvenes aquí presentes en su trayectoria por FEDA y las empresas formadoras. Somos la institución que les otorga su titulación de formación profesional. Y ya que se ha hecho reiterada alusión al fútbol, empezando por el embajador, señor Gutiérrez Argoy, ha seguido, pues yo diría que hacemos algo como árbitro en el juego este. Certificamos al final el resultado, pero también vigilamos, acompañamos que se haga la formación según las reglas establecidas. Esto y lo que hoy vemos nos hace también estar orgullosos, pero a la vez ser humildes al mismo tiempo. Orgullosos porque ayudamos a que las empresas encuentren su talento y futuro. Según una reciente encuesta del Instituto de Economía Alemán, Institut für Deutsche Wirtschaft, 2 de cada 3 puestos de trabajo que requieren formación profesional son ya difíciles o imposibles de cubrir en Alemania. 2 de 3. En España la situación se asemeja cada vez más a Alemania. En un artículo en El Mundo de diciembre de 2021, hablaban ya de miles de trabajos tecnológicos especializados se quedan sin cubrir en España por falta de candidatos. Las FEDA, tanto la de Madrid, que hoy celebramos aquí en Madrid, como la de Barcelona, aportan su granito de arena para que este problema sea menos grave para las empresas alemanas que participan en estos programas y a las empresas españolas que esperamos que vayan integrándose, y a los jóvenes para que tengan una formación que los prepara mejor para la vida. Decíamos que al mismo tiempo nos hace ser humildes, porque las FEDA ni nuestra certificación serían nada sin las empresas formadoras que invierten en este proyecto.
destinan recursos y tiempo para formar a los jóvenes en la práctica, contribuyen económicamente con una cuota escolar hacia la formación teórica y remuneran a los jóvenes con una beca que nunca viene mal. Yo recuerdo el primer sueldo que gané en mi FP, fue una maravilla tenerlo, mi propio dinero que me había ganado con mi propio esfuerzo. Es una inversión importante que sigue siendo excepcional en España y valoramos enormemente este empeño de nuestras empresas formadoras, 70 en este año escolar. Nosotros, la Cámara Alemana, somos una de ellas, también formamos un aprendiz. Muchas gracias por apoyar este proyecto y por creer en ello. Otorgar, por último, esta titulación de FP también significa para nosotros una gran responsabilidad. Al fin y al cabo, otorgamos una titulación que pretende ser 100% comparable con las titulaciones alemanas oficiales otorgadas en Alemania. Para poder hacer esto, tenemos que asegurar una alta calidad de la formación en cada momento. Y si hay tutores de empresa aquí en la sala, que los hay, sabéis que os damos la lata todos los años con que nos entreguéis vuestro plan de formación. Es una de las muchas cosas que nos exige el Consejo Superior de Cámaras en Berlín, y con razón. Cada año tenemos que homologarnos con ellos una y otra vez, y las formaciones que aquí se imparten. En ese sentido, estamos especialmente orgullosos de nuestros proyectos llamados españoles, como es el técnico en actividades comerciales o el mecatrónico, que se imparte enteramente en español, cooperando con nuestros centros de excelencia, Salesianos de Atocha, hoy también presente aquí, y en Barcelona con los jesuitas El Clot. Muchas gracias también a ellos en este momento. En nuestro día a día nos apoya nuestro Consejo de Formación Dual, creado en 2014, que comprende unos 15 representantes de empresas formadoras, centros y administración. Para nosotros es un gremio muy importante que nos ayuda a posicionarnos sobre los temas actuales, como ha sido últimamente la nueva ley de formación profesional. Y gracias pues a todos ellos, a los miembros de este Consejo de Formación Dual, que nos entronca en la realidad del mundo empresarial. No me quiero extender más. Creo que ha quedado claro que la FP dual alemana solamente se logra en equipo, o como dice el lema de la Cámara Alemana, juntos llegamos a más. Para acabar, me gustaría agradecer a todos los involucrados en el engranaje de la formación profesional dual su compromiso y confianza. Gracias, queridos alumnos, por haber elegido a FEDA, por confiar vuestra formación a la FEDA, a las empresas, a la Cámara Alemana. Gracias a las empresas formadoras y a los tutores en las empresas por vuestra labor en formar el talento joven hoy aquí reunido y que son los grandes profesionales de mañana. Y muchas gracias a Ingo Winter, a los profesores, juntas directivas, todo el equipo de las FEDA en Madrid y Barcelona, que conjuntamente hacen posible que hoy podamos celebrar debidamente los 40 años. Muchas gracias. Y ahora, con la pena del alma, invito por última vez a este escenario a nuestro querido Ingo Winter, director de FEDA Madrid. Gracias. Me llevo el agua porque mi discurso va a ser un poco más largo. No se asuste. Bueno, muy buenas noches a todos y en especial a los 46 graduados y sus familias. Es interesante y un gusto conocer también a los padres, a los abuelos que hoy han venido de la promoción 2020-2022. Estoy muy impresionado por las numerosas palabras de elogio y agradecimiento de los anteriores ponentes sobre la formación profesional dual y, sobre todo, sobre la historia y el desarrollo de FEDA Madrid. ¿Qué más puedo aportar yo a esta velada festiva?
Hoy voy a hablar del poeta alemán más famoso, de España y Alemania, de Frankfurt y Madrid, un poco de un buen vino, de los viajes, de la diversión, del fútbol y del pádel. Cosas muy típicas en España. ¿Qué tiene que ver todo esto con la formación dual y los 40 años de FEDA Madrid? Veremos en un momento. Cuando miramos a FEDA Madrid a vista de pájaro, hoy diríamos desde un dron que circula sobre el edificio en la avenida de Burgos, no es específicamente el edificio histórico de lo que el mundo habla, de lo que yo pienso que es lo más importante. Y de lo que todo el mundo habla hoy, en los últimos años, la digitalización, tampoco creo que no es lo más importante. El hecho de que nuestros aprendices reciban una tablet o que utilicemos una plataforma de aprendizaje digital de una forma muy profesional, que aprendamos casi sin papel en las clases o que hayamos integrado SAP en las clases de formación profesional o que hayamos dominado la pandemia de COVID con tanto éxito, todo eso es fantástico, pero no es para mí lo más importante. Desde mi punto de vista, lo más importante en FEDA Madrid son las personas. Las personas que conforman FEDA. ¿Pero quiénes son estas personas? En el centro de la escuela se encuentran los alumnos hoy presentes. Profesiones de hoy aquí presentes de diferentes ramas, de industria, logística, comercio mayorista y exterior, que viajaron especialmente para este acto de Valencia a Madrid, comercio y mecatrónica. ¿Qué sería FEDA Madrid sin las personalidades de nuestros alumnos? Su compromiso, su motivación, su espíritu de equipo. Y eso es exactamente lo que promovemos en FEDA Madrid. Carácter y personalidad. Mucha gente sabe que yo soy de Frankfurt y ahora vuelvo a las palabras claves que mencioné al principio. En Frankfurt también nació el gran poeta Johann Wolfgang von Goethe, que reconoció exactamente eso. El carácter, dice él, el carácter se basa en la personalidad, no en los talentos. Goethe no era ciertamente alguien que despreciara a las personas con talento o profesionales, como diríamos hoy, pero tenía una visión de la persona en su totalidad. En FEDA Madrid lo vemos igual. En muchos departamentos de recursos humanos en las empresas se habla de los jóvenes talentos, de captación de talentos, de la casa de talentos. Bueno, en FEDA Madrid tenemos jóvenes talentos, pero los vemos como personas y personalidades y por eso, además de las competencias técnicas profesionales, ponemos especial atención en las competencias sociales y personales. Un ejemplo, en mayo, en un taller de Erasmus Plus de la AHK Portugal sobre el tema de digitalización y sostenibilidad en la formación hotelera, me demostró que estamos en un buen camino. En breve, ¿cuál fue el sorprendente resultado de este taller? La industria hotelera en el Algarve no necesita principalmente especialistas en digitalización o expertos en informática, sino nos comunicaron que necesitan personalidades con habilidades lingüísticas y de comunicación, sensibilidad a las necesidades del cliente y competencia intercultural. El uso de las herramientas digitales en la empresa es algo que los jóvenes aprenden hoy con mucha facilidad, de forma intuitiva y rápido. Dual, global, genial. Un lema guay que para nuestra escuela y así también son nuestros profesores. Ana, Silvia, Cristine, Patricia, Caroline, Jenny, Alex, Kathleen, José Luis y Pablo.
Asimismo, en administración y marketing, nombres y personas muy concretas que forman nuestro gran equipo. Juan, Claudia, Cornelia, Catarina y nuestros becarios actuales, Sabine, Vanessa y Benjamin. También un agradecimiento grande al Consejo Escolar. Lieber Bernd, por tu confianza en el equipo directivo y en los docentes. Todos ponemos nuestra pasión en la educación de nuestros alumnos. Desarrollamos siempre ideas innovadoras. Contribuimos así al desarrollo de la escuela, especialmente en los últimos años de la historia. ¿Qué más tiene que ver Goethe con FEDA Madrid? Goethe escribió: la mejor educación la encuentra una persona inteligente en sus viajes. Ahora, la palabra clave, viajes. Viajar es algo que nos gusta y fomentamos en FEDA Madrid. Desde 2017, más de 150 aprendices han participado en nuestros proyectos de Erasmus Plus, en Alemania, Austria, actualmente en Portugal y Suecia. Nuestros profesores también han podido formarse en SAP y en el alemán como lengua extranjera a través de Erasmus Plus. ¿Cómo es posible? A través de las personas concretas. Solo con nuestros compromisos, con nuestros comprometidos socios, por ejemplo, en las escuelas de formación profesional KS1 en Stuttgart y Berta Jordan en Frankfurt, hemos podido llevar a cabo estas movilidades de estudiantes y personal docente. Muchas gracias por ello a los dos representantes de estas escuelas, Thomas Bate y Jonas Dewald, que nos acompañan hoy, por supuesto también a la Agencia Nacional Española, CEPIE, por su competente apoyo durante nuestra acreditación y la promoción de nuestros proyectos de movilidad. Pero no solo nos gusta viajar al extranjero, también hemos puesto en práctica el lema de Goethe en España. En Tenerife llevamos desde 2017 formando con éxito a técnicos en hostelería. Esto es único en el sistema escolar alemán en el extranjero. Y Valencia también merece un viaje, o en realidad era al revés. Madrid merecía un viaje para ti, Nils. ¿Dónde estás? No te he visto hoy todavía. Querido Nils, Madrid merecía un viaje para ti en tu función como Academy Manager de San Luca, cuando nos visitaste en abril de 2018 y nos propusiste la idea de un programa de formación dual en comercio mayorista y exterior, sentando así las bases de este programa de formación y del establecimiento de una segunda sede de FEDA en Valencia. Una vez más, es un claro ejemplo que son las personas concretas con personalidad y carácter las que han sacado adelante estas propuestas y han dejado una huella duradera en la última historia de FEDA Madrid. Muchas gracias por esta gran colaboración. A veces, incluso, viajamos a otros continentes. Esto no estaba al alcance de Goethe. En el siglo XVIII no fue posible. FEDA for Kenya es un proyecto fantástico para el desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos y el compromiso social, del que nos hablarán mucho más nuestros aprendices dentro de un momento. Por eso no quiero extenderme más en este tema. ¿Qué hacen nuestros alumnos después de la formación? Muchos de ustedes tienen excelentes ofertas de empleo en sus empresas de formación. Harán carrera como la mayoría de los más de 1.500 titulados de la historia de FEDA Madrid. Algunos de ustedes realizarán estudios duales o estudios universitarios en Alemania con su misma empresa de formación.
El año pasado firmamos un acuerdo de cooperación con la Universidad de Ciencias Aplicadas en Ludwigshafen para que nuestros graduados estudiaran ADE con especialización en logística, como es posible a través de personas concretas. Personas con visión. Me complace mucho que el director del programa de estudios, el profesor Schmidt, esté hoy con nosotros desde Ludwigshafen. ¿Cómo está integrada institucionalmente FEDA? Nuestras empresas asociadas forman actualmente a más de 100 jóvenes en 6 profesiones. Muchas gracias a todas las empresas por su compromiso con la formación dual conjunta de talentos y personalidades. Goethe tenía una visión de la educación dual también, una visión. Al final, él dice, al final solo retenemos de nuestros estudios lo que aplicamos en la práctica. Esto es exactamente lo que las empresas ponen en práctica en cada día. ¿Cómo hemos podido crecer tanto en los últimos años? Por nosotros mismos nunca seríamos la institución que hoy ven aquí. Necesitamos y felizmente tenemos socios fuertes y, como siempre, personas que nos acompañan. La embajada alemana en Madrid, estimado señor embajador Jan Böning, Ike Norden, muchas gracias por su amplio apoyo y aprecio a todos los proyectos de formación dual en España. La Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Para todas las cuestiones realizadas con el desarrollo de la escuela y la enseñanza, pero también para temas como personal y el apoyo financiero. Tenemos al lado a nuestras colegas extraordinariamente comprometidas, como la directora Heike Toledo, nuestra representante regional Kirsten Wagner, y a ti, estimada Sandra Lute, ¿dónde estás? Ya no, okay. Consejera del proceso de calidad aquí en Madrid. La Cámara de Comercio Alemana para España. Nuestro socio en la organización de la formación dual en relación con las empresas y en el ámbito de los exámenes. Estimado Herr von Plettenberg, Tania, Jutta y Raquel, son unos fantásticos socios de cooperación. Muchas gracias. El Estado de Hesse, con la asignación de un profesor y una profesora a nuestra escuela durante 8 años, de 2013 a 2021, pudimos lograr un salto de calidad en el desarrollo de la enseñanza y de la escuela. Un compromiso increíble por parte del ministro de Educación, profesor Dr. Lorz, y el secretario del Estado, Dr. Lösel. Estimado señor Knieling, como anterior representante de Hessen para los colegios alemanes en el extranjero, me gustaría agradecerle mucho por ello. Un programa muy especial realizado por personas que piensan de forma dual y global y actúan de forma genial. Instituciones y autoridades españolas. Con la ayuda del Cabildo de Tenerife, aquí hoy presente Carlos Alonso, expresidente del Cabildo, iniciamos en 2017 la formación en hostelería en Canarias. Y junto con el CEPE, estimado señor Gutiérrez, contribuía a reducir el desempleo juvenil en España. Otros socios, la red de colegios alemanes en la península ibérica. Muchas gracias al Colegio Alemán de Madrid, Tomás Dietl, presidente de la Junta Directiva, a mis colegas directores de Valencia, Uwe Noack, de Sevilla, Annika Herrmann y Lucas Hano, de FEDA Barcelona. Les doy una calurosa bienvenida a todos ustedes a la celebración de nuestro aniversario y muchas gracias por la muy agradable cooperación en los últimos años. A nivel mundial, miramos más allá de nuestras propias narices cuando planificamos y ponemos en marcha proyectos
innovadores para fortalecer la formación dual en el círculo de los 10 colegios alemanes de formación profesional en el mundo. Entre Lima y Hong Kong, estamos en el medio más o menos, jugamos un papel muy importante. FEDA Madrid tiene 40 años de historia y todos los que han contribuido a ella pueden estar muy orgullosos. Pero nos gusta ver al presente o hacia el futuro. Aquí y ahora hay personas que dan forma a la imagen moderna, innovadora y cool de FEDA, no solo en las aulas, sino también en Instagram, LinkedIn, en nuestra página web. Como director estoy muy agradecido por ello. Dual, global, genial, así somos y queremos seguir siendo. Mi última cita de Goethe, no se viaja para llegar, sino para viajar. Esta cita de Goethe también se ajusta a nuestra mentalidad. No se viaja para llegar, sino para viajar. Siempre estamos en camino. Después de 6 años y medio trabajando en FEDA Madrid, deseo a mi sucesor, Malte Schmuck, y a todo el equipo que sigan con alegría y éxito en los próximos años. ¿Qué puntos de los que mencioné al principio no he comentado todavía? Hay algunos. Todavía faltan el pádel, la música, el fútbol y el vino. En FEDA Madrid no solo trabajamos duro, también nos divertimos. Nos divertimos mucho. Los partidos de pádel con mis colegas y los torneos con los aprendices están en auge, especialmente en los últimos meses. Justo la semana pasada en nuestro viaje de estudios en Cuenca, bueno, los profesores no ganaron, pero nos divertimos mucho contra los alumnos. Por primera vez en una celebración, nuestros alumnos muestran su talento musical. Muchas gracias a la promoción de comercio y a ustedes, Sonia, Melina y Cedric. Su contribución hará que la velada sea aún más festiva y entretenida después de mi largo discurso. Fútbol. No me voy a hacer amigos, creo, en este momento, pero lo digo. Ya estoy muy ansioso de que el Eintracht Frankfurt gane la Supercopa contra Real Madrid el 10 de agosto en Helsinki. ¡Vamos, Eintracht! Ah, yo pensaba escuchar un bú o algo así de los madrileños. Bueno, me alegra este aplauso especialmente. Y por último, pero no por ello menos importante, el vino. Estoy completamente de acuerdo con Goethe, más vale una copa de más que una de menos. Agua también es bueno. Salud por otros momentos de éxito para FEDA Madrid. Muchas gracias. Gracias. Y espontáneamente un agradecimiento muy grande a todo el equipo que organizó esta fiesta tan perfectamente, profesionalmente, sobre todo a ti, Claudia, y todo tu equipo de becarios. Bueno, sigue el programa con un saludo de uno de los primeros alumnos de FEDA Madrid de los años 80, Rudolf Lesmeister. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Rudolf Lesmeister, director general del Iberibérica y exalumno de la primera promoción de banca de FEDA Madrid, por aquel entonces ASEC. Lamentablemente hoy no puedo acompañaros en este evento tan especial, pero no quería dejar de felicitaros por esta vida.
Enhorabuena por esos 40 años en los que habéis impulsado el inicio de las carreras de tantos jóvenes que, como yo en su día, dimos nuestros primeros pasos en el mundo laboral de vuestra mano. Y como los exalumnos somos los que hemos dado forma a la historia de ASSET y FIDE Madrid, es un honor para mí poder invitar al escenario a exalumnos de diferentes promociones que os van a compartir sus interesantes historias de la mano de Bernd Hulerum. Adelante, pues, Marco Frühhoff, de la promoción del 89, Melina Seguín Martínez, de la promoción del 2002, y Ana Pacho, de la promoción del 2017. Un saludo muy cordial y muchas felicidades a todos. Buenas tardes, soy Rulo de... Si tenemos suerte, tenemos sitio al lado. Si la técnica... Esto ya es otra cosa. Vale, ahora os toca. Dual, global, genial, ¿qué más ejemplo llamativo podemos tener que a vosotras? Y ahora os toca abrir un poco más el ambiente, hablarnos de vuestras experiencias y después de tantos discursos serios, presidiales, de agradecimiento, ya que nos contáis un poco la realidad. Ya hemos oído todo lo que bueno es, pero la realidad no la conocemos. Por eso, toca a vosotros. Y me alegro un montón de tener tres generaciones casi aquí. Y me imagino, en tu época, Marco, ha sido algo muy, muy errado de empezar con la formación profesional dual. Melina ya, aparente un poco ya más conocido, y en tu época ya era algo muy normal. Por eso, ¿qué han sido los motivos para vosotros de elegir este programa? El mayor primero, ¿no? Casi mejor. ¿Ladies first o el mayor primero? Como queráis, empiezo yo por ser el abuelo. Aunque este señor de antes era más abuelo que yo, ¿no? No habéis encontrado muchos más, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? Cuando hemos hablado antes, Bernd, tú y yo, y decías, porque tú fuiste ya a la Avenida de Burgos. Y yo, pues sí, yo creo que sí. Pero es que no, el primer año estábamos en la escuela de idiomas Tandem. Me acabo de acordar, porque es que fue hace 36 años. O sea, ha llovido bastante desde entonces, ¿no? Y sí, empezamos en la escuela esta de idiomas Tandem, al lado del Retiro, y luego ya nos mudamos a la Avenida Burgos. Dijimos, jolín, qué lujo, ¿no? Y éramos pues una clase de 8 personas en banca y me parece que en industria éramos una clase de 10, ¿no? Pero ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención y por qué me decidí por esto, ¿no? Porque nos dieron una charla en el colegio alemán en el aula de química, en el Chemisal, y nos contaron que había una posibilidad de hacer una formación dual donde hacías unas prácticas donde a la vez hacías también teoría en una empresa que además te pagaba un dinerito que eran 10.000 pesetas. 10.000 pesetas. Pero bueno, te pagan por estar estudiando, haciendo prácticas, luego sacas un título y te pones a trabajar. Y dije, bueno, es que a mí esto me petó la cabeza y dije, a por ello. Eso es lo que me hizo decidir por ASSET en aquel tiempo. Hola. Bueno, en mi caso fue, yo vivía en Alemania, nací y me crié allí, de padres españoles que emigraron a Alemania. Y bueno, mi idea en teoría era venir por medio año, más o menos. Luego me enteré a través del Berufsinformationszentrum, me contaron de esta formación en extranjero. Y bueno, lo que fue al inicio una idea de medio año, pues se convirtió en 22 años aquí ya. Y la verdad que la experiencia fue, vamos, tremenda. En los 2 años de FEDA, pues lo primero que aprendes es un poco estar, hacerte valer por ti misma, ¿no? Porque llegas a una ciudad como Madrid, tu primer piso independiente, tu primer sueldo,
Y bueno, y la verdad que creo que eso te aporta mucho para toda tu vida, tanto a nivel profesional como personal. Gracias. Pues nada, falto yo. Yo soy la más reciente. Me gradué en 2017. ¿Y por qué escogí FEDA? Pues un poco lo que habéis comentado vosotros. Uno, que yo quería seguir siendo independiente de mis padres, que yo les quiero mucho, pero mejor fuera. Y entonces esto nos permitía con ese, no sé, en euros ya no me acuerdo lo que me daba Andreas Steel España, pero daba. Y luego por la parte internacional, que forma parte del lema, ¿no? Yo soy de León, ya estaba viviendo en Madrid, pero me moría de ganas de salir fuera de España. O sea, yo creo que a todos los jóvenes esto lo digo claro, salir fuera si podéis. Y esto solo lo he vivido gracias a FEDA, ¿no? Entonces yo actualmente ahora estoy en Alemania también. Y encantada. Ese es el motivo. Muy bien. Y ya a los secretos, los temas que todo el mundo quiere escuchar. Es decir, tenéis por un lado qué han sido los mejores momentos, qué han sido las claves de los dos años y qué secretos que hasta el señor embajador está deseando huir nos podéis contar. Eso es todo lo que se habla en Madrid, se queda en Madrid, por eso podéis ser muy honesto de algo que nadie todavía sabe, salvo vosotros, vosotras. ¿Ahora? Ya. Pues los secretos, no hay muchos secretos, señor embajador, disculpe, pero podría decir... Como algo que forma parte de lo mejor de FEDA, es que gracias a esa rotación por todos los departamentos, pues es que te enteras de todo, ¿no? A nivel profesional, por supuesto, que es lo importante, pero a nivel personal creas ese vínculo con personas que tan importante es y que mencionaría también como algo importante de con lo que me quedo de FEDA, que es esa red de contactos que se hace. Entonces, los secretos es que sabes todo de todos los departamentos y tanto en mi caso en una filial en España como actualmente ahora en la central en Stuttgart. Así que sé muchos secretos realmente. Bueno, para mí el secreto sin duda es la gente, ¿no? Tanto los alumnos que conoces ahí, que al final creas ahí como casi una familia esos dos años, y luego los profesores de la FEDA, que creo que aportan muchísimo. Porque aparte de profesores, también son acompañantes, que muchas veces les pides consejos en muchos sentidos, a nivel profesional y privado. Y bueno, creo que es el gran secreto que tiene esta FEDA. Para mí, quizá lo más importante, ya lo ha apuntado el señor embajador, también la señora ministra y el director de la escuela, es esa dualidad cultural. No se trata de ser bilingües o trilingües, de hablar idiomas. Todo el mundo ahí fuera habla idiomas. Todo el mundo que sale ahora al entorno laboral habla dos o tres idiomas perfectamente, ¿no? Porque cada vez más los alumnos se van un año por ahí, empiezan a estudiar inglés a lo bestia. Es esa dualidad cultural de entender una empresa que es de origen alemán, pero que está trabajando en España. El mercado español es distinto culturalmente del mercado alemán. No puedes poner a un... con perdón y con todo el cariño, alemanote, aquí a dirigir personas que trabajan en España, con cultura española, por mucho que venga sabiendo con mucha experiencia de la empresa en Alemania, tienes que poner a gente que sepa llevar esa dualidad cultural. Y vosotros estáis ahí, tenéis esa dualidad cultural que es un punto de partida, yo creo que inmejorable, ¿no? Y es la diferencia que nos da a la hora de salir al mundo laboral. Ese es el gran secreto, creo yo. Y allí los muy recientes graduados, ¿qué consejo tenéis para ellos? ¿Algo queréis decir a ellos como base de vuestra experiencia y de, al final el éxito que todos habéis tenido y tenéis en vuestras carreras? Pues nada, desde aquí deciros que seáis muy, o sea, que tengáis muchísima curiosidad por todo lo que estáis aprendiendo, por todo lo que os queda por vivir, que seáis muy flexibles porque nunca sabes dónde está la próxima puerta que se abre y gracias a, ¿no?, a FEDA, a este sistema de rotar por todo, ¿no? No menosprecéis nada porque se aprende absolutamente de todo.
y se creará en vuestras cabezas un pequeño puzzle donde cada pieza tiene sentido y forma la totalidad de esto. Entonces, nada, muy curiosos, muy flexibles y yo creo que con muchas ganas, porque lo haréis muy bien. Sí, un poco en línea con mi compañera y que seáis muy valientes, habéis sido muy valientes venir muchos aquí solos a Madrid y vamos, ahora en la carrera profesional seguir igual de ambiciosos, valientes y se os abrirán todas las puertas. Pues yo, aparte de seguir con lo que he comentado antes, ¿no? De aprovechéis esa situación de partida que tenéis única de esa dualidad cultural, que entendéis las dos formas de ver la vida, y las dos formas de entender, las dos formas de convencer a distintos gremios dentro de las empresas, distintos que quizá tengáis que hablar con gente en la central, y el hecho de que tengáis esta dualidad cultural os va a abrir las puertas y os va a hacer que os entienda mejor y que entréis más rápido en su círculo de confianza. Lo tenéis que aprovechar, pero es solo una situación de partida. Yo os aconsejaría que no pararais aquí, que siguierais formando, que a lo mejor hicierais un grado español mientras seguís trabajando en la empresa que os ha pagado la formación, ¿no? Por supuesto, pero que sigáis formándoos. Y luego también pues, os aconsejaría que deis saltos cuánticos, ¿no? Hay una cosa que por lo menos pasaba en mis tiempos, no lo sé si es así ahora, pero en mis tiempos, si te quedabas en la empresa donde empezabas, no dejabas de ser el chavalín este que empezó de prácticas, o la chavalina, ¿no? Y quitarte esa imagen, porque al final tienen para ti una carrera, a lo mejor en esta empresa, pero quitarte esa imagen es difícil, ¿no? Yo conozco gente, quizá el señor de Liber, porque parece ser que empezó en Liber y acabó de Geschäftsführer en Liber, ¿no? Pues muy bien. Pero también yo conozco gente que se quedó muchos años en la empresa donde empezó y le fueron apartando, ¿no? Entonces, pegar saltitos de vez en cuando, cada 5 años, así, bueno, ahora no lo sé, eso en mis tiempos era lo que se hacía, ¿no? Pero dar saltos y no tener miedo, lo que decís, claro, para dar saltos no hay que tener miedo. Eso serían mis recomendaciones. Muy bien, muchas gracias. Y también hemos oído que hay varios representantes también de empresas, ya tenemos más de 50 que forman a alumnos, a tsubis. ¿Tenéis algún consejo para ellos en base de vuestras experiencias para acoger más talento, para convencer más talento de empezar con ellos y quedarse luego con ellos? ¿Quién quiere? Sí, yo diría lo mismo, ¿no? Que seáis conscientes del potencial que tienen los graduados que salen de FEDA, ¿no? Y que cuidéis ese potencial. También tengo experiencias de amigos que no les fue bien porque de alguna forma les apartaron, ¿no? Y como que no creían en esto, hay que cuidar, ¿no? Pero no solo al finalizar la formación, sino durante. También yo tenía, me acuerdo de algunos, es que estoy hablando de hace 36 años, y he tenido que hacer mucha memoria. Cuando Claudia me dijo, oye, ¿quieres participar? Digo, es que no me acuerdo de nada, yo qué sé, ¿no? Pero haciendo memoria, sí que me acuerdo que algunos se aburrían soberanamente. Entonces, durante la formación, es muy importante que acompañéis y que vigiléis y que monitoricéis lo que están haciendo y que estemos formándonos, que se estén formando, porque venían desesperados de los días de clase, eran felices, porque por lo menos hacíamos cosas. Pero había días que los tenían como apartados, como un mueble. Eso pasaba, no sé, seguramente ya no pase, ¿no? Pero que estéis encima, porque si no puede ser que la carrera de esa persona se vea influenciada hacia mal y no salga adelante, ¿no? Quizá. Vamos, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo eso, darle perspectiva, ofrecerle un plan de carrera, darles ejemplos de otros compañeros que han terminado la FEDA y dónde están ahora. Y vamos, yo donde hice mi formación, la verdad que sí tenían un plan de carrera muy, muy centrado y sí se le daba luego muchas oportunidades a los que acababan de poder quedarse. Y entonces eso, que estéis concienciados, ya que invertís en esta gente, pues luego para retenerlos, ofrecerle un futuro. Por mi parte me sumo a mis compañeros, que a las empresas que hagáis este buen acompañamiento,
En mi caso, Andreas Steel, España, lo hizo, yo lo viví así y gracias a esto conseguís que los atsubis, ¿no? Nos identifiquemos muchísimo con la marca. Entonces, al final, la marca, la empresa en este caso, y bueno, y vas con ello a muerte porque ves que te cuidan, entonces tú al final quieres devolver lo que te han dado. O sea, que al final el que cuida retiene, no es un dicho. Muy bien. Vale, Ana, Melina y Marco, muchísimas gracias por vuestras palabras, muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros y a ver si después en el Pausenhof y después de un par de vinos o de cervezas os recordáis de algunos secretos, porque sin estos no os dejamos iros. Ah, tengo una anécdota. Vale, cuéntanos. Yo tengo una anécdota, no es un secreto. Bueno, me ha encantado oír al director que ahora jugáis al pádel, hacéis fútbol, tomáis vino, porque en nuestros tiempos eso no éramos cuatro gatos ahí, era todo como muy espartano. No todos los días, ¿eh? Ah, vale. Era todo como muy espartano. Pero me acuerdo, nosotros empezamos en la escuela Tandem esta que estaba al lado del Retiro, no sé, no me acuerdo de la calle, ¿no? Pero estaba al lado del Retiro, ¿no? Entonces un día estábamos todos en clase y el profesor, no digo quién fue ese profesor, seguro que se ha jubilado ya, pues tardaba un poco y dijimos nosotros, oye, ¿por qué no hacemos pellas todos, toda la clase? Y entonces nos fuimos todos, ¿no? Entonces el tío se fue a la clase y no había ni un solo alumno, nos fuimos todos, creo que los de banca y los de industria, toda la escuela, ¿no? Y se encontró con la clase desierta. Y luego cuando volvimos se cogió un cabreo del mil, por supuesto, ¿no? Pero luego nos dijo, dice, mira, lo entiendo, la próxima vez me avisáis por favor y me voy con vosotros. Muy bien. Vale, muchísimas gracias y yo creo que un fuerte aplauso. Dual, global, genial, es el motto. Y ahora tenemos algunos más mensajes por vídeo para demostrar exactamente esto de algunos otros representantes, de alumnos, etc. Y si todo funciona, yo tengo que irme por aquí para no matarme. Lieferketten sind in Frage. Noch selten war es so wichtig, wirklich Freundschaften zu haben, wirklich stabile Kooperationen. Auslandsschulen sind dabei ein wichtiges Thema. Denn Auslandsschulen geben jungen Leuten die Chance, einander kennenzulernen, die Kultur des anderen Landes zu erfahren und bei FEDA ganz besonders duale Ausbildung. Von Herzen gratuliert der DIHK, von Herzen gratuliere ich als Hauptgeschäftsführer der FEDA zum 40-jährigen Jubiläum. Ich freue mich sehr auf die nächsten 40 Jahre und dann feiern wir wieder. Liebe FEDA, herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahren dualer Ausbildung in deutscher Sprache in Spanien. Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsrezept, um das uns übrigens die ganze Welt beneidet. Es ist ein Win-Win-Konzept für Azubis sowie Unternehmen. Gute Ausbildung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Karriere in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt. Die Ergebnisse sprechen eindeutig für sich. In Deutschland liegt die Jugendarbeitslosigkeit aktuell bei um die 5%. Einen großen Anteil an dieser niedrigen Quote hat die duale Ausbildung. Und sie bietet seit 40 Jahren diesen Weg auch in Spanien an. Mit zunehmendem Erfolg, sodass die FEDA jetzt neben Madrid auch in Teneriffa und Valencia präsent ist. Für dieses Engagement möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken. Denn ein solcher Erfolg ist immer Teamarbeit. Vielen Dank an die Lehrerinnen und Lehrer, an das Büro, an die beteiligten Unternehmen und natürlich nicht zuletzt an alle Alumni und die aktuellen Azubis. Macht weiter so
auf die nächsten 40 Jahre. Sehr geehrter Herr Hollerum, sehr geehrter Herr Winter, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Auslandshandelskammer und sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer. Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag der FEDA Madrid hier aus der Zentralstelle für Auslandsschulwesen aus Bonn. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zu diesem runden Geburtstag. Ich glaube, 40 ist eine schöne Zahl. Mit der Zahl kann man sich noch jung fühlen, aber hat eben auch schon viele Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die Sie haben, brauchen wir. Sie sind unsere erfolgreichste berufliche Schule im Auslandsschulwesen. Sie haben es geschafft, großartige Unternehmen zu finden. Und das, was wir immer sagen, duale Ausbildung ist in Deutschland ein Erfolgsmodell, ein Exportschlager. Das haben Sie geschafft, nach Spanien zu exportieren und wunderbare deutsch-spanische Unternehmensbeziehungen aufgebaut. Wir möchten natürlich auch Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, heute ganz herzlich zu Ihrem Abschluss der FEDA-Schule Madrid gratulieren und wünschen Ihnen für den Berufseinstieg alles erdenklich Gute. Sie sprechen nebenbei eben auch sehr gut Deutsch in Ihren kaufmännischen Berufen und werden so den deutsch-spanischen Unternehmensbeziehungen weiterhin treu bleiben. Nicht vergessen möchte ich zu erwähnen, dass wir natürlich auch den Erfolg Ihnen als Vorstand, aber auch Ihnen, Herrn Winter, zu verdanken haben. Sie haben hier mit großer Kreativität neue Unternehmen gesucht, so zum Beispiel in Teneriffa und Valencia, und die Schule so weiter erweitert. Also herzlichen Dank, und Herr Winter, wir sind heute auch etwas traurig, dass Sie die FEDA Madrid nach vielen Jahren jetzt verlassen, wünschen Ihnen einen guten Start in Frankfurt und hoffen, wenn Sie uns weiterhin gut bleiben, damit wir diese Expertise weiterhin an andere Standorte unseres Auslandsschulwesens exportieren können. Vielen Dank. La vinculación del Cabildo con FEDA es una vinculación desde hace muchísimos años que ha fructificado de una manera muy potente. Permite la FP dual en el ámbito de la hostelería con un amplio conocimiento del idioma alemán. Estamos muy contentos de esa vinculación y desde luego en esta anualidad se ha incrementado incluso la colaboración. FEDA está consolidando su ampliación en la isla de Tenerife, buscando otros enclaves que van a permitir seguir creciendo en la formación en la FP dual de hostelería, cosa que es muy importante para nuestros jóvenes y para nuestro sector hotelero y hostelero. Y desde luego, desde aquí, desde el Cabildo de Tenerife, les damos la enhorabuena, les felicitamos por el trabajo realizado, por su cumpleaños, y esperamos que estos proyectos y esta consolidación del vínculo del Cabildo de Tenerife con FEDA siga creciendo. ¡Aló! Mein Name ist Jeremy Afonso. Ich bin jetzt Azubi von FEDA Madrid als Hotelfachmann. Als erstes möchte ich FEDA gratulieren für den 40. Geburtstag. Nach meiner Ausbildung bin ich im Hotel Ovima La Pinta auf Tenerife geblieben und arbeite an der Rezeption. Außerdem bin ich jetzt schon im Hotel als Ausbilder für die nächsten Azubi tätig. Wir warten auf euch. Tschüss! Stellvertretend für alle aus Deutschland geförderten Standorte dualer Berufsausbildung im Ausland gratuliere ich der FEDA Madrid ganz herzlich zum 40-jährigen Bestehen. Es ist nicht immer leicht, die deutsche Ausbildungskultur in andere Länder zu transportieren und ein Verständnis zwischen dem Zusammenhang gut ausgebildeter Fachkräfte und dem Unternehmenserfolg herzustellen. Der FEDA Madrid ist das schon sehr früh gelungen. Erfolge sind aber offen mit Namen verbunden. Deshalb möchte ich heute auch dir, lieber Ingo, und deinem Team für die tolle Arbeit gratulieren und wünsche der FEDA Madrid wie auch dir für die Zukunft alles Gute. Und nun feiert ordentlich. Prost! Center. We want to congratulate you on your 40th anniversary. We are so proud of you. You are very good people, and we are so happy that we have collaborated with you in the project that you have been doing and in the many things to come. We just want to wish you all the best that the world can offer.
En nombre de la Junta Directiva del Colegio Alemán de Nairobi, quiero felicitarles por su 40º aniversario y espero que haya muchos más años de buena cooperación entre nuestros dos colegios, entre el Colegio Alemán de Nairobi y la FEDA. Y ahora, por supuesto, les deseo a todos una celebración maravillosa y muchas gracias. Liebe FEDA Madrid, wie schade, dass wir nicht kommen können. Aber wir sind heute in Gedanken bei euch, senden euch die allerbesten Glückwünsche zu eurem Jubiläum. Wir freuen uns, dass ihr im November wiederkommt und wir versprechen, euch zu besuchen. Happy Birthday! Liebe Freunde von der FEDA Madrid, wir sind hier in Nairobi in der Staatsschule und wir schicken ganz, ganz liebe Grüße zu eurem 40. Jahrestag der Schule. Und wir sind so ein bisschen traurig, dass wir nicht dabei sein können, aber die Grüße kommen von Herzen und wir wünschen euch für die nächsten Jahre alles, alles Liebe und wir sind so dankbar, dass ihr mit uns gemeinsam in diesem Projekt hier in der Stargate-Schule zusammenarbeitet. Und wir haben schon so viel erreicht und alle sind ganz stolz auf die Kollaboration, auf die Zusammenarbeit zwischen uns und der FEDA Madrid. Viele Grüße und feiert schön. Danke. 1, 2, 3! Thank you! So geil! Thank you for that school! Para llegar a la fiesta y los vinos todavía tardamos un poco. Pero llegamos ya al final del viejo, de los 40 años, y luego pasamos al segundo bloque para los jóvenes, para los que habéis graduado este año. Y para mí es un placer de poder anunciar otros talentos, el dual, global, genial, profesional, ya lo hemos visto en varios ejemplos concretos, pero que los alumnos también tienen otras muchas calidades. Ingo ha mencionado los sociales, pero hasta musicales. Y por eso es un gran placer de anunciar Melina Blum y Cedric Bader, que van a tocar juntos Someone Like You, entiendo, de Adele. Por eso, bühne frei.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mit-Azubinen und Mit-Azubis, auch von unserer Seite der Azubis, ganz kurz, weil wir jetzt sowieso gerade schon hier auf der Bühne sind, möchten wir kurz die Gelegenheit nutzen und uns bei unseren Lehrerinnen und Lehrern noch mal kurz bedanken, im Namen der ganzen Klasse natürlich. Deswegen bitten wir bitte einmal Herrn Winter, Frau Olfen und Frau Lindner auf die Bühne. Dankeschön. Entschuldigung, vielen Dank und Joe. Otto Discurso. It's time. Llegó la hora de celebrar estos jóvenes valientes que ya han terminado su formación profesional. Estos jóvenes que son la razón de ser de FEDA desde hace 40 años. Estos talentos formados por el futuro de nuestras empresas, de nuestra sociedad, de nuestro planeta. Oye, ¿puedes sentir la presión? Pregunta, ¿quién ha hecho una formación dual en esta sala, por favor? Bueno, ya algunos. Qué bien. Y de estos que se acuerdan de la entrega de la certificación? Ya menos. Pues yo no. No me acuerdo de nada de cómo nos entregaron el certificado. Pero tengo, y a lo mejor algunos de vosotros también, una buena excusa. Eso fue hace 35 años. Menos mal que es menos de 40, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien de mi formación como banquero en una banca cooperativa Raiffeisen, en un pueblo pequeño en el norte de Baviera. Para mí esto fue un hito importante, y imagino para vosotros también es, en mi vida profesional y personal. Marco mi primer paso de independencia de la casa paternal, mi primer salario, mi primer coche, que en su día era importante porque en un pueblo necesitas ir al trabajo y también a la fiesta en la ciudad, por supuesto, y un cambio total del entorno y nueva gente muy diferente de mi vida anterior. Eso también significó mis primeras pérdidas de inversiones en acciones, como banquero pensaba que ya sabe de todo y que era el boom de Mannesmann en su día y llegó tarde, por supuesto, y la primera bronca de jefe, de un cliente insatisfecho, primeros conflictos con los compañeros. Imagino, os suena todo esto también. Pero esto es parte del aprendizaje y para crecer. Y sobre todo se aprende, yo aprendí cómo funciona una empresa, cómo es el flujo de la información entre departamentos, aprendí de ser y hacer responsable de mi trabajo, la importancia de la comunicación, también la importancia de la cultura, cómo se lleva con los compañeros y cómo lideran los jefes. Aprendí en confiar en mí y en otros. Y creo que esto es una parte súper importante
de la formación profesional. En Lockwin, empresa de logística donde formamos jóvenes desde hace casi 20 años, casi la mitad de FEDA, siempre yo he dicho que los aprendices conocen mucho mejor, conocen mejor la empresa que los jefes, porque lo viven en todos los departamentos y los trabajos, y esto en primera mano y con todos los sentimientos. Esa es una experiencia inolvidable, que todavía hoy me acuerdo y aprovecho hablando con gente que trabaja en algún departamento, en departamentos diferentes. ¿Y por qué? Porque lo entiendo mejor, lo ha vivido en una forma u otra. Y esto imagino que vosotros lo vais a tener similar. Ahora os toca el próximo paso. Ya no sois aprendices. Ahora tenéis una profesión, sois profesionales y una experiencia que nadie os puede quitar. Y además os digo una cosa, porque lo he oído tantas veces hoy y me parece genial. Sois, ahora el placot, dual, global, genial, exactamente, genial. Pues vamos por ello, llegó la hora. Un aplauso para estos jóvenes que les vamos a entregar los certificados. Tania, por favor, ¿no? Pero antes de entregar los certificados, también queremos escuchar a estos graduados, por supuesto. Por eso queremos invitar a subir aquí al escenario a Javier Rodríguez García, Jorge Jiménez Martín, Natalia Mola y José Manuel Guerrero, por favor. Buenas tardes a todos. Nam, en primer lugar, saludar al señor embajador, demás invitados de honor y a todos los amigos y amigas de FEDA Madrid. Hoy quiero dar gracias a todos los integrantes de FEDA, desde el equipo directivo, profesorado, personal de administración y alumnos, con especial agradecimiento a la señora Jutta Goleke y al señor Ingo Bencha por su involucración y su buen hacer durante todo este tiempo. También me gustaría agradecer el importantísimo apoyo que recibe la formación, tanto desde la AHK como desde la Embajada de Alemania en España. Mi más sincero agradecimiento a todos por hacer que FEDA siga siendo y que siga funcionando de esta manera tan exitosa año tras año. Creo que hoy es un día para poner de manifiesto la valía de este sistema de aprendizaje. Es admirable el éxito de su implantación y de su metodología. En nombre de los alumnos de expedición a los que hoy represento, felicidades por ello. Sin duda, han sido dos años de intenso estudio y trabajo, pero por encima de todo, han sido dos años de verdadero aprendizaje, tanto en la escuela como en la empresa. Estoy plenamente convencido de que las enseñanzas, los valores y los conocimientos adquiridos durante este tiempo nos acompañarán el resto de nuestra vida profesional, que tan solo han supuesto el punto de partida de unas prometedoras carreras internacionales. Carreras que, sin duda alguna, aportarán un gran valor a la sociedad y que contribuirán al enriquecimiento de las relaciones entre España y Alemania. Por último, me gustaría animar a todos mis compañeros y amigos a continuar formándose y a continuar aprendiendo, ya que bajo mi punto de vista, FEDA no constituye el fin de una etapa, sino el primer escalón dentro de un cambiante mundo laboral, al cual nos incorporamos con la certeza de haber recibido una formación práctica y de calidad. En definitiva, confío en que todos sepamos valorar lo que nos ha aportado FEDA, que seamos orgullosos embajadores de la formación profesional dual y que mantengamos viva la conexión entre todos nosotros por un largo periodo de tiempo. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Vielen Dank. Hola, buenas. Con permiso, voy a dar parte de mi discurso en español y otra parte en alemán. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Lehrer, Ausbildungsleiter und Mitschüler. Als erstes möchte ich mich im Namen aller Lehrlinge aus Valencia ganz herzlich bedanken. Bei der FEDA, bei unseren Ausbildungsunternehmen und bei unseren Lehrern. Insbesondere natürlich bei Alex Bauer. Für dich haben wir nachher auch was.
und auch bei den Ausbildungsleitern bei San Luca, Nies Ahmad und Manny Zwan. Danke für diese große Chance der dualen deutschen Berufsausbildung. Zwei lehrreiche und spannende Jahre liegen nun hinter uns. Wir sind jetzt ausgebildete Fachkräfte und freuen uns auf die berufliche Zukunft, die sich uns durch diesen Abschluss nun mit Sicherheit eröffnet. Die Kombination von Theorie und Praxis ist genau das Richtige, um sich auf das Berufsleben vorzubereiten. Nochmals danke an alle, die diese Ausbildung möglich machen. Y ahora quiero seguir en español, ya que el bilingüismo es precisamente una característica importante para realizar estos estudios. Es maravilloso que exista la FEDA en España, dando esta oportunidad a los jóvenes que, como yo, de algún modo están relacionados con Alemania. En mi caso, nací en España, toda mi formación escolar la he realizado aquí y nunca he vivido en Alemania. Aún así crecí bilingüe, porque mis padres, que sí vivieron muchos años en Alemania, se propusieron darnos a mí y a mi hermana esa valiosa herramienta de crecer con dos idiomas, dos culturas y también con dos mentalidades. Por último, me gustaría cerrar mi discurso dando las gracias a todas las personas de mi círculo más cercano que me han visto formarme como persona. Los amigos con los que me he criado, mi familia, por supuesto mi padre y mi hermana, y especialmente a mi madre, que es la persona que me impulsa y me empuja a conseguir mi objetivo diariamente, tanto en lo deportivo como en lo académico, y que sin ella hoy sin duda no estaría aquí subido. Muchas gracias. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Schülerinnen und Schüler möchte ich euch auch bei unserer Abschlussfeier herzlich begrüßen, die zweijährige Ausbildung an der FEDA in Madrid und Valencia sowie in den Ausbildungsbetrieben haben wir nun also geschafft. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit verging. Durch die Abwechslung zwischen Arbeitsplatz und Unterricht war es nie langweilig. Dinge, die wir in der FEDA lernten, konnten wir in Betrieben umsetzen, wodurch uns vieles klar und deutlich wurde. Eine duale Ausbildung kann ich jedem nur empfehlen. Mein Dank geht vor allem unseren Eltern und unseren geduldigen, sehr hilfsbereiten Lehrern. Mit unserem Anliegen konnten wir jederzeit zu ihnen gehen und erhielten stets Rat für unsere Probleme. Wir haben uns stets sehr wohl gefühlt, denn wir wurden von jedem gut an- und aufgenommen. Danke dafür. Auch der Besuch an der Kaufmännischen Schule in Stuttgart und das Praktikum im Mutterkonzern in unseren Ausbildungsbetrieben durch Erasmus, unsere Abschlussfahrt nach Cuenca, all das hat uns sehr gut getan. Wir hatten sehr viel Spaß und konnten eine Menge dazulernen. Für diesen Teil unseres Lebenswegs, auf dem Sie uns begleitet haben, möchten wir uns herzlich bedanken. Dabei gilt ein besonderes Danke an unsere Ausbildungsbetriebe und an deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Danke an alle. Es war für uns Auszubildende eine wundervolle Zeit, an die wir uns sehr gerne zurückdenken werden. Ich wünsche euch allen eine gute und gesunde Zukunft. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nada, yo quería agradecer en primer lugar a FEDA por darme esta oportunidad de haber aprendido un año más. Yo vengo de los salesianos, así que mi mayor agradecimiento es hacia ellos. Y escuchando al señor Ingo Winter, quisiera decir que estoy de acuerdo, que la formación profesional te ayuda a crecer, a tener una actitud ganadora y competitiva en el mundo laboral. Y esto a mí me lo han enseñado los salesianos, pero veo que en FEDA también está muy, muy implantado y es muy bueno, me gusta. Nada, quería felicitaros a todos, a la parte de mecatrónica y a los demás cursos también, y daros todo mi ánimo y las ganas que tengo de que salgáis con mucha fuerza al mundo laboral y tengáis la suerte que hemos tenido nosotros en nuestro curso, que gracias a los esfuerzos de todos estamos todos contratados y tenemos todos una buena expectativa sobre esto. Así que nada, lo siento por los nervios y muchas gracias por todo.
Tania Nauz anuncia la entrega de los diplomas. Yo para ello pido... Sí. Para ello pido que suban al escenario para entregarlos. El señor embajador, por favor. Walter, también. Bernthulum y Ingo. Vamos a ir por grupos, por ramas, y los nombres, vuestros nombres serán leídos por vuestros profesores y profesoras. Entonces también tendrán que venir Jenny, sí, sí. Caroline, Alexander, Ana y Silvia y Pablo. ¡Sí! Bueno, empezamos con los técnicos en gestión industrial. Tatiana Aguera Hueso, de Ethan, empresa Ethan. Ok, vale. Cedric Bada, de Zilabek. Ich gratuliere zuerst. Sonja Herrero Mozza, de Knauf. Nicole Marco Winkelbauer, de Siemens. Lucas Matesanz Dreyer, de Knauf, también. Natalia Möhnler, de Groß-Beckert. Luis Oliveros Weichselbaumer. Y falta Carolina Schmutter Agueda, de Stiel. Seguimos con la rama de transporte y logística y para ello primero Melina Blom. Tenemos que hacer una foto antes. Pues igual los de logística ya se pueden levantar todos, ¿no? No, que vaya más rápido. Que sí. Ya. Bueno, empezamos de nuevo. En la rama de transporte y logística, Melina Blum.
Jorge Jiménez Martín de Hasenkamp. Jaime López Clope de Lidl. Sergio Manioso Ruiz, de ThyssenKrupp Elevadores. Dakota Palacio, Primafrío. Martín Pumar Meapol, Transfesa. Y Melina también era de Transfesa, creo que se me ha pasado. Vale, continuamos con las mayoristas de Valencia. Josina Arnold, von San Luca. Marta Baselga Laoz, de San Luca. Ana Lien Dümmel Rodríguez, auch von San Luca. Ana Maria Kolbenbach Peña von Transfesa. José Tomás Morales Jiménez von Edeka. Den nächsten Namen besonders hinhören. Caroline Prinzessin von Ratibor und Corbe von Edeka. Javier Rodríguez García von San Luca. Finn Checker von San Luca.
Bueno, ahora vamos con la rama de actividades comerciales. Y en primer lugar va a venir a recoger sus diplomas María Castro García Tenorio de Aldi. Andrea Lucía Duarte González, de Aldi. Dani Alessandra Mendizábal Crespo, de Lidl. Leo Moragas Enders, de Bempe. Bueno, y por último, no menos importante, Asma Rakraki Riyaji, de Aldi. A continuación tengo el placer y la suerte de dar de nombrar a los alumnos de mecatrónica. En primer lugar, perdona, no te voy a nombrar por tu nombre, es difícil, es ucraniano, Alex, ha pasado un mal año. Matías Francisco Cano, líder. Franklin Antonio Carvajal, Medinsa. No está. Rodrigo de la Fuente, Mateo Gea. Gonzalo Escudero, Beiso. Sergio Esteban, TKE. Marcos Fernández, Martín Gea.
David Gallego, Sargumi. José Manuel Guerrero, Linde. Ya no tienes nervios. Irene Juárez, Siemen, tenemos una chica. Siemens. Iker Macazaga, Beisor. David Movellán, Lidl. Rodrigo Ortega, Beisos. Gonzalo Ruiz, Siemens. Fernando Ruiz, Sargumi. Y el último de los últimos, pero igual de bueno, Ángel Siller, Mantilla. Was kommt noch? Musik und die Bestnäherung. Ja. Aber das Lied ist impressionant, ja. Das Foto. Sorry. Sonia.
Husch. Husch, husch. La buena noticia es que ya la mitad hemos pasado. No falta tanto. Tengo el placer ahora de anunciar otros talentos musicales, además dos enseguida. Por un lado, Sonia Herrero, que va a tocar You and I en un ukulele global, dual, genial. Y después el grupo de FP de Actividades Comerciales con Christine Hinterhölzer van a cantar Wir sind frei. Deciros muchísimas gracias por venir y espero que disfrutéis esta pequeña canción. Danke alle fürs Mitkommen und ich hoffe, dass ihr dieses kleine Lied genießt. I think you're cute and funny. Maybe I wanna do what I'm
No hay un micro. Hallo, wir sind die Klasse Verkäufer. Vor zwei Jahren haben wir mit Deutsch angefangen und heute wir wollen für euch und mit euch singen. Por otro lado, y haciendo presencia del bilingüismo que caracteriza la formación dual de FEDA, queremos dar un especial agradecimiento a todas las profesoras que nos han acompañado durante estos dos años, brindándonos su apoyo, su tiempo y su explicación de la manera más profesional y cercana posible. Muchas gracias Silvia, Ana y Cristín, de todo corazón, de parte de toda la rama de actividades comerciales. Refrain ist im Programm. Bitte sagen alle mit. Y queríamos agradecer una vez más a Silvia, a Ana y a Christine por hacer estos dos años que eran tan pesados en general el trabajar y el estudiar. Agradecerles que han estado ahí siempre y más que profesoras son parte de una mini familia que tenemos aquí y las vamos a llevar siempre con nosotros. Gracias. Y esta canción está dedicada, además, para finalizar el curso y expresar lo que nos ha gustado estar haciendo esta formación y todo lo que hemos aprendido. Y por eso este título es el que ha comentado, es Wir sind frei. Wir brauchen keine Thesen und keine Theorie. Wir träumen davon, dass es Realität nicht gibt. Wir sind aus bunten Farben und wir sind aus Magie. Denn jetzt ist die Zeit. Sing.
Para finalizar casi, vamos a galardonar ahora, desde parte de la Cámara de Comercio Alemana, los Best Apprentices, los alumnos o las alumnas de cada rama, o el alumno, la alumna de cada rama, que ha sacado mejor nota en nuestros exámenes de la Cámara Alemana. Y el diploma, digamos, de honor, está vinculado con un cheque de 100 euros cada uno, ¿vale? Empezamos con los de industria. El alumno que mejor nota se ha sacado con un 94 es Cedric Bada de Ziel Abeck. Expedición, logística, sí, con todos hacemos una foto. Con un 81, Dakota Palacio de Primafrío. En comercio mayorista y exterior, con un 94, buenísimo, Josina Arnold, de San Luca. De las actividades comerciales, mejor nota ha sacado también con un 94, Asma Rakrari de Aldi. Y para los mecatrónicos tenemos dos con la misma puntuación. Sí, así que dos. Con un 77, David Gallego y David Movellán, de Zagumi y Lidl. Bueno, hacemos una foto y ya nos vamos del escenario. Gracias. Esto sí va a ser el último parte, os prometo. Unos 25, 30 minutos más y vamos a salir. No, en serio,
Ya hemos visto antes, yo creo que las felicitaciones muy emocionantes de nuestro proyecto desde Kfera, que hemos lanzado hace unos años. Si no, voy a tardar más. Muy simple. Kfera Kenia. Creo que es un proyecto muy emocionante para todos nosotros de la Junta, todos de la Kfera y también especialmente por los alumnos, los que han ayudado en la preparación. Espero que todos habéis traído mucho dinero, porque después hay una tómbola fuera. Garantizamos que todos los resultados llegan directamente a este proyecto. Y también queremos agradecer muchísimo a todos los patrocinadores que han ayudado en hacer esto. Pero, ¿quién mejor puede hablar de ello que las personas que lo hacen? Son los propios alumnos. Por eso, por favor. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute alle hier versammeln konnten. Mein Name ist Caroline Ratibor und ich bin Klassensprecherin des 2020-Jahrganges aus Valencia. Heute würde ich gerne die Chance ergreifen, um Ihnen ein paar Eindrücke zu dem tollen Projekt Kfera for Kenia zu vermitteln, an welchem ich im November letzten Jahres teilnehmen durfte. Das soziale Projekt Kfera for Kenia wurde 2018 ins Leben berufen, als die Kfera Madrid den Preis für die beste Auslandsschule gewann und die deutsche Schule Nairobi den dritten Platz belegte. So entstand die Kooperation zwischen der Kfera Madrid, der deutschen Schule Nairobi sowie der Star Kids School, welche wir seitdem mit Geld sowie Sachspenden unterstützen. Die Star Kids School ist eine Schule, welche sich in einer ärmeren Gegend von Nairobi befindet. Sie ist jedoch nicht nur eine Schule, sondern auch ein sogenanntes Rescue Center, welches Waisenkindern ermöglicht, dort ein neues Zuhause zu finden. Aus diesem Grunde ist die Star Kids School stark auf Sponsoren angewiesen, die dabei helfen, die Kosten für diese Waisenkinder zu tragen und ihnen somit die Möglichkeit geben, sich in der Schule weiterbilden zu können. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese außergewöhnliche und prägende Erfahrung im Rahmen meiner Ausbildung miterleben durfte und wünsche der nächsten Generation viel Erfolg bei der Fortführung dieses Projektes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend mit hoffentlich bald folgenden Cocktails. Und nun wird Sonja Ihnen auch noch ein paar Worte in Spanisch sagen. Bueno, muchas gracias, Caro, por la introducción al proyecto de Kenia. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Sonia y soy estudiante de Técnica de Gestión Industrial en la FEDA Madrid. Y como bien ha dicho mi compañera, el noviembre pasado, 4 alumnos de la FEDA Madrid, incluidas nosotras, tuvimos la oportunidad de viajar a Nairobi a visitar la Star Kids School y apoyar a los niños y a la escuela. Realizamos muchísimas actividades con los alumnos. Algunas de ellas era que nosotros impartíamos clases en el colegio, como por ejemplo clases de inglés, de geografía, cantamos con ellos, bailamos, también hicimos manualidades, hicimos excursiones, por ejemplo fuimos al Museo Nacional de Nairobi y luego también hicimos un workshop de biología. Otra de las actividades que hicimos fue jugar al fútbol y ahí nos dimos cuenta de que había varios alumnos de la Star Kids School que no tenían zapatillas, jugaban al fútbol descalzos y ahí pues nos dimos cuenta del gran apoyo que necesitaban por parte nuestra y esa es la razón por la que las donaciones que nosotros recaudamos para el proyecto son muy importantes y son la clave para llevar este proyecto adelante. Bueno, creo que hablo por todos nosotros que el proyecto Kfera for Kenia fue precioso, fue muy gratificante y la verdad que hay muchísimo trabajo por detrás, como se puede ver en la tómbola que se ha organizado este año y que ya está puesta fuera, así que cuando salgáis la veréis y os animamos a todos a participar porque no solo recaudaremos todo para el proyecto de Kenia, pero habrá premios muy, muy chulos que creo que vale la pena participar. Así que muchas gracias a todos.
qué mejor forma de cerrar este evento muy especial. Yo personalmente también estuve en la primera visita que hicimos y os puedo garantizar es algo muy emocionante para todos. Yo creo que todos que han estado pueden decir lo mismo. Con qué poco dinero realmente podemos hacer una diferencia es muy bonito de ver. Ya queda 30 segundos y después fuera a la festividad. Muchas gracias a todos por venir. 30 segundos he dicho. Muchas gracias por venir. Claudia y equipo, muchísimas gracias por la organización tan espectacular. Muchas gracias otra vez al Colegio Alemán de poder dejarnos aquí la celebración. Muchísimas gracias a todos vosotros y ya the bar is open. Muchas gracias.